Mentón, mentón. ¡Rompió! ¡Rompiómelo! ¡Rompió todo! Flipante, no sé si se acaba de ver, yo creo. O sea, un aparato. Bueno, te digo, con diferencia lo más gordo. Lo más gordo que me pico estaba. No lo podía parar. Estaba aquí en una yastra. Casi me echa el agua. Tenía el freno bien, todo bien. O sea, no. Increíble. No puedo decir que haya hecho nada mal. No puedo decir que tenía que haber hecho otra cosa. Ni que me haya equivocado en nada. Yo creo que simplemente no lo podía parar. O sea, era demasiado grande, ¿vale? Hay poca agua. Evidentemente. Pues él buscó por ahí algún hueco y tal. Y me rozó el bajo y me lo partió, ¿no? No hay más tuki. Yo creo que el freno lo llevaba ajustado muy bien. El bajo lo llevaba el 040, fluorocarbono. Y el trenzado es un 016, una cosa así, para unos 14 kilos o por ahí. Pero bueno, nada, cuando te pico un aparato de estos, no. Hasta que lo cansas, nada, no hay nada que hacer. Se me metió entre las rocas, me rozó el trenzado por ahí y me lo partió. No, no hay nada que hacer. Más que nada, rascarse un poco las heridas y a seguir intentándolo. Putada. Estoy grabándote. ¿Y un pintu? Hostia, pero un pintu gordo. Pintu enorme, pero. Ahí tenemos el amago de Dentón. Un rojito, ¿eh?